Hoy es el día, Cutie Mark Crusaders. Ya puedo sentirlo. Hoy será el día en que todas obtendremos nuestras Cutie Marks en... ¡Bolos! ¡Ojo! Es decir, ¡sí! Pues, después de hoy, ya no seremos las Cutie Mark Crusaders. ¡Seremos las tres jugadas! Eso suena como que nos derribaron. ¿Qué tal los pinos gemelos? Pero nosotras somos tres. Bueno, entonces... ¡las muñecas de los bolos! ¡Las muñecas de los bolos! ¡Eso es! ¡Perfecto! Muy bien, ahora arrasemos en los bolos. Señor Pino, me deje volver a jugar otra vez. La viruela Cutie. Oigan, tal vez podría obtener mi Cutie Mark en demolición. Ay, anímate, Apple Bloom. Yo sé justo lo que necesitas para que vuelvas a ser feliz. ¿Un postre de Sugar Cube Corner te ayudará? No lo hará. ¿Una fiesta te animará? ¡No lo hará! ¡Un lindo sombrero nuevo te animará! ¡No lo hará! ¡Por favor, Apple Bloom! ¡Solo es una Cutie Mark! ¿O la falta de un Cutie Mark? ¡Shh! ¡Eso no ayuda! ¡Apple Bloom! ¿A dónde vas? ¡Apple Bloom, vuelve! Vaya, ¿qué es lo que mis ojos ven? Pues es Apple Bloom, ¡qué bien! ¿Por qué esa cara de pena, nena? ¡Oh, te has astillado un diente! Ven conmigo, tengo el remedio que te curará mágicamente. Lo he intentado todo, Secora, y aún no tengo Cutie Mark. Voy a ser tan vieja como la abuela Smith y aún tendré costado en blanco. Tu frustración es muy comprensible, pero hay que ser paciente hasta donde sea posible. Ah, he oído eso de cada pony que conozco. Y ahora de cada cebra también. Soy demasiado impaciente para ser paciente. Simplemente quiero mi Cutie Mark y la quiero ahora. Por tu Cutie Mark vas a tener que esperar. Por ahora, tu diente debemos arreglar.
Ahora bebe con mucha devoción y todo lo arreglará esa poción. ¡Manzanas estelares! ¡Lo lograste, Sekora! ¡Caray! Tienes tónicos que curan toda clase de males. ¿Malos huesos, mala espalda, mal aliento? Sí, pequeñita, es verdad. Son muchas pociones para curar. Y no solo cosas que arreglan lo malo, sino cosas que sacan lo bueno. Buena salud, buen cabello. ¡Oh, increíble! Apuesto que puedes preparar una poción para arreglar cualquier cosa. Hay muchas pociones en este lugar, pero ninguna es para lo que tú quieres lograr. La clave no es una mágica poción. Para un Cutie Mark, el tiempo es la única solución. Bien. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí, Sekora? Estoy preparando otro remedio para un gallo y su polluelo. Porque el gallo perdió su canto. Y en sus mañanas no hay encanto. Oye, he visto esa flor salir en Ponyville. ¿Qué es? La flor se llama Deseo de Corazón. Y le devolverá al gallo su canción. Con el deseo de corazón, su talento volverá aquí. Y tendrá un potente kikeriki. ¡Excelente! Deseo de corazón, ¿eh? ¡Qué mal! ¿Qué pasa aquí? Se me acabó la amatista. Esa flor debo obtener para que mi poción tenga poder. Sí, búscala, búscala. ¡Tengo tanta hambre! ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡Ah, Boom Boom! ¡Tienes tu Cutie Mark! Así, Applejack lo hizo para mí con un viejo aro de barril cuando yo era más pequeña. Nadie creería que ese hula hula sería mi talento especial. ¡Guau, Apple Bloom! ¡Es sorprendente! ¿Es todo? ¿Es tu talento? ¿Hacer girar un arco en tu cintura? ¡Ay, por favor! Es que todavía no han visto nada. ¿Amigas ponis? Bien, mis pequeñas ponis, hora de la clase. ¿Apple Bloom? Sí, señorita Cherry Lee. Quiero que lleves tu hula hula al otro jardín. Y nos des una lección con tu sorprendente hula hula. Chicas, sigan practicando y tal vez lleguen a ser tan buenas como yo. ¡Buen trabajo, chicas! Eres muy amable, Apple Bloom. Sí, somos pésimas. No, solo necesitan practicar. Pronto van a poder girar y saltar. Girar y arrojar. Girar y brincar. Girar y voltereta. Apple Bloom. Bueno, está bien. Solo unos pocos trucos más. Y les advierto,
Esto es para avanzadas, no para principiantes. ¿Entendiste, Diamond Tiara? A esto le llamo el hulacóptero. ¿Es otra Cutie Mark? ¡Ja! Creo que ese último truco fue una hula farsa. ¡Esas Cutie Marks son falsas! ¿Qué? ¡No lo son! Señorita Sherilee, ¿alguna vez ha sabido de una pony con dos Cutie Marks? Debo decir que jamás lo he visto. Pero tal vez Apple Bloom tiene dos talentos especiales. ¿Ah, sí? Entonces veamos cómo haces eso. ¿Girar platos? ¡Sí! ¿Dos Cutie Marks? ¿Dos talentos? ¡Ah, sí! ¡Nuestra amiga Apple Bloom es la pony más especial del mundo! Muy bien, amigas ponies. ¿Están listas para un verdadero show? Girando y saltando y pateando y bailando. Recordé cuando yo era una joven y dinámica potranca. ¡Ay, mis huesos! ¡Ay, así está mejor! Bueno, Apple Bloom, creo que estás lista para entrar al círculo del rodeo. En realidad, estoy lista para mi cama de paja ahora. Estoy muy agotada. Los veré en la mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien! Nuestra pequeña Apple Bloom ya no es tan niña. ¿No es así, Big Mac? Sí. ¡Ay! ¿Qué casco será eso? ¡Apple Bloom! ¿Qué es todo ese horrible...? ¿Tab? ¿Tres Cutie Marks? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ven aquí, tú! ¡Lo siento, Applejack! ¡No sé cómo detenerme! Hay una pony que podría hacerlo. ¿Tres Cutie Marks? ¿Tres talentos? Jamás había visto nada como esto. Justo estaba leyendo algo sobre raras enfermedades equinas. ¿Qué era? ¿Extraños males pony, tal vez? ¡Sí, Spike! ¡Eres increíble! Ah, sí, bueno, es que tengo algunos talentos. Fiebre de leno, el trote... ¡Oh! ¡Viruela Cutie! ¿Viruela Cutie? Viruela Cutie. Esta rara enfermedad pony afectó a una población de ponis en el periodo paleopónico. ¡10 o 10 veces más rápido!
Cutie Mark Salazar aparecían por todo el cuerpo de los ponis, haciéndolos ejecutar todos los talentos que indicaban. ¿Igual que yo? Sí, pero ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura? Aquí dice que no hay ninguna cura. ¿Ninguna cura conocida? La causa de la epidemia jamás fue descubierta y la viruela Cutie desapareció tan misteriosamente como llegó. ¡Ay, no! ¡Sacre Bleu! ¿Bleu de Marc de Cutie? ¡Oh! ¿Qué es que sé? ¿Je parle francés? ¡Mi hermana está hablando con propiedad! ¡Necesita ayuda! ¡Ya sé que necesita ayuda! ¡Y no podemos esperar a que desaparezca! ¡Hay que buscar quien le prepare una cura! ¡Y rápido! ¡Tú, Sweet! No alguna pony. ¡Alguna cebra! ¡Se cura! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dépêchez-vous! Esa enfermedad sin cura llamada viruela Cutie. ¡Viruela Cutie! Creí haber eliminado su temor la última vez que estuve alrededor, pero cerraron las puertas. Sé que algo pasa. Creo que debí quedarme dentro de casa. ¡Se cura! ¡Apple Bloom tiene viruela Cutie! Íbamos en camino a ver si tenías alguna cura. Y de repente apareciste. ¿Fue tu intuición de cebra? Mi intuición de cebra no me hizo llegar. Fue una flor especial que tenía que encontrar. Creí tenía suficiente para todas las pociones que debía hacer. Pero después de la visita de Apple Bloom, de forma misteriosa pareció desaparecer. Apple Bloom, ¿qué dices? ¿La flor se fue en tus narices? Yo... Un remedio para su enfermedad traigo en realidad. Pues el poder de curar está en las semillas de la verdad. Entonces, ¡dáselas! ¡Ya! Las semillas deben plantarse en la tierra. Con la verdad crecerán y la cura encontrarán. ¿Qué dices? Las semillas de la verdad tienen la cura, pero se deben decir palabras. ¿Ciertas? Y puras. ¿Ah? ¡Ja! ¡Pues adelante! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Que alguna pony diga la verdad! Excelente. Y estoy muy feliz de tener el costado en blanco.
pero lamento haber mentido. Sobre todo a ustedes. Estaba tan desesperada por mi cutie mark que me dejé llevar. Y lamento mucho haber tomado esas flores tuyas, Sekora. Creo que no te culparía si no quieres que te vuelva a visitar. Oye, Apple Bloom, no seas tontita. Siempre serás bienvenida, pequeñita. Con cada error, algo nuevo aprenderás. De esa forma, siempre mejorarás. Apple Bloom, ¿le escribirías a la princesa Celestia contándole lo que aprendiste? Con mucho gusto, Twilight. ¡Spike! ¡Listo! Querida princesa Celestia, esperar lo que tu corazón desea puede ser muy difícil, así que tal vez trates de tomar un atajo. Pero esa deshonestidad jamás funciona, porque no te ganaste lo que tu corazón desea. La única cura es ser honesta contigo y con todos. Y eso es algo que todo corazón desea. Estoy orgullosa de ti. Parece que al final aprendiste la importancia de la paciencia. Sí, las cosas buenas llegan a los que esperan. Bueno, ya esperé suficiente. De hecho, eso fue demasiado. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer hoy para obtener nuestra cutie mark? Bueno, para ser una pony que jamás había preparado una poción, realmente hiciste algo potente.